Hola, buen día. Mi nombre es Carolina Sáez Romano. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Sí, me llamo María del Carmen Boga. ¿Quisieras contarnos de dónde sos? ¿De qué pueblo soy? ¿De qué zona sos? En Ituzaingó, sur. ¿A qué barrio perteneces? Barrio San Alberto. Bueno, mi nombre es Jorgelina, Salvatierra. Yo luché mucho para llegar a la cooperativa porque, bueno, yo me enteré del programa y iba a Torcasa, como decían que teníamos que ir y todo, y cada vez que llegaba me preguntaban si estaba en la lista y le decía que no, que yo no me había anotado en ninguna lista. Y bueno, volví a mi casa, así fue como la cuarta vez, la quinta vez. Y bueno, y ahí yo me enteré que estaban anotando en Desarrollo Social y fui. Me mandó mi manzanera. Bueno, mi nombre es Julio Godoy, formo parte de la cooperativa Generando Realidades y soy uno de los capataces. Hola, me llamo Beatriz. Hace un año y medio que trabajo en las cooperativas. Yo me llamo Raúl Ledesma, de la cooperativa Generando Realidades, y de acá de Ituzaingó. Sí, las cooperativas empezaron primero el PRI, y del PRI nació Argentina Trabaja, hace más de 2 años. Antes de entrar a la cooperativa, un año antes había renunciado a una empresa de limpieza donde era supervisora de limpieza de empresas privadas. Fui supervisora 6 años, fue por una cuestión de salud, renuncié y me quedé un año sin trabajar y después, bueno, entré en la cooperativa, me anoté así. Antes trabajaba cuidando de abuelos, así que bueno, me vino a la cooperativa y me generó bien, nene. Pero ahora ya no, ya cuesta un poco más porque la plata ahí no alcanza, hay que buscar otra cosa, ¿no? Y yo trabajé en una fábrica de carrocería colectiva, donde éramos todos hombres, no sé, por supuesto. Trabajé 6 años más o menos trabajé. Hasta que cerró y quedé afuera y en realidad no tenía trabajo. Y yo hacía changas, hacía trabajos de una semana, 2 semanas, un par de meses a lo sumo, no tenía nada fijo y ganaba monedas, entonces no, yo necesitaba tener algo más seguro, tener un trabajo para tener una plata y a partir de eso ya moverme más tranquilo. Había terminado de estudiar hace poco y estaba en esa etapa de ver hacia dónde encarrilaba mi vida y bueno, esta cooperativa me ayudó porque es un trabajo que tenés ya fijo, un sueldo ya fijo y que te da espacio también libre como para ir viendo qué podés hacer además, si estudiar, si conseguirte algún otro emprendimiento, así que está bueno. Sí, trabajaba muchas horas, era re esclavo. En cambio, integrándome en la cooperativa pude progresar mucho económicamente, tengo más tiempo de estudiar, dedicarme más a mi familia, a mi hijo. Aparte yo soy promotora de huerta, me gusta la política social. Y bueno, antes había cortado muchas actividades por el margen laboral que tenía. Ahora con las cooperativas tengo más libertad para ser yo. Y antes de entrar a la cooperativa, siempre hice seguridad, trabajé en el mercado central. Y en el barrio decían como que iba a ser todo vagancia, como que iba a ser el plan, un plan más. Y bueno, y costó explicarles que esto no era un plan,
venía a ser, como que ellos te tomaban como de que te discriminaban, porque te decían, ay, sí, entraste al plan y en el plan no hacen nada. Entonces, poder hablar con mis vecinos y explicarles lo que hacíamos y poder tener un lugar donde mostrarles lo que nosotros hacíamos estuvo bueno. Porque, por ejemplo, ¿dónde trabajás? Mira, nosotros estamos en tal lado y ellos pasaban y decían, hoy vi que estaba pintado, hoy vi que lo revocaron. Y entonces estuvo bueno para demostrar que no es un plan. Bueno, y un plan social es que, bueno, yo cobro una X plata, que es una ayuda, y las cooperativas es un trabajo, y tengo que responder a ese trabajo. Y por eso mucho no se concientiza y se abusan. ¿Y con relación respecto a los hombres hubo mucho choque? Y también hubo un poco de problemitas, porque no creían que las mujeres podíamos estar haciendo cosas como de hombres también. Y lo hacemos. Cuando me dijeron que estábamos en obras, es como que no. Yo y bueno, las chicas que conocí en ese momento, que la primera que conocí fue Sonia, mi compañera, no sabíamos qué nos esperaba. Jamás agarramos ni un martillo, ni un cortafierro, nada. Y bueno, y aprendimos de a poco. Y hay gente que, bueno, que abandonó porque por ahí no era lo que esperaba. Sí, en sí las chicas aprendieron solas, con los hombres que de principio no querían enseñarles a las mujeres porque, bueno, eran... Yo no enseño a una mujer, es mi trabajo de albañil y yo no lo voy a enseñar. Pero después, bueno, hay otro que sí quería enseñar, que fue mi compañero, y enseñó y las chicas aprendieron. Así, con la práctica. Simplemente con el día a día y el trabajo que tenía que salir, nada más. Y en el comienzo fue una adaptación, porque yo principalmente trabajaba, por ejemplo, en obras en construcción. Y ahí te manejás con hombres y fue un cambio bastante en el arranque. Después sí te adaptás y la verdad que me sumó mucho también, porque trabajar con mujeres te va a una visión distinta. No parece que tanto, pero uno se empieza a fijar en más cosas y en ese sentido me ayudó también a crecer. Y había muchas mujeres que no sabían nada y bueno, costó un poquito que los capataces dejaran de machismo y dijeran, es mujer, y dirían, no, quieren aprender. Y entre todos pudimos. Como quedó hermoso, que cuando llegamos era terrorífico, todo quemado, horrible esa obra, y ahora es un lujo como la dejamos. No, bien, vi mujeres que han, la verdad que a la par de un hombre, o más también. Y bueno, y una a una nos pusimos a mirarnos una a la otra con mis compañeras, no, nosotros lo tenemos que aprender, y nos pusimos al lado de ellos y hasta que no nos enseñaron no paramos. Y así por grupos, por ahí primero éramos 5 y después ya otras 5 querían hacer lo mismo que nosotros y así. Fuimos aprendiendo a revocar, que les costaba un montón a los hombres enseñarnos, porque teníamos lo teórico, pero nos faltaba la práctica. Entonces por ahí tirábamos una cuchara con cemento y caía todo, y bueno, a levantar y a volver a tirarla y así. Y bueno, y mis compañeros mismos nos fueron enseñando a hacer el material, cuánto teníamos que poner de cada cosa. Y hoy por hoy estoy revocando mi casa, le ayudo a mi marido que él no entendía mucho tampoco de albañilería y entre los dos sabemos las proporciones que ponerle. Bueno, mis compañeros a veces me dan una que otra opinión para alguna cosa, pero sí, no, ahora sí lo puedo hacer. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Y en lo personal te da mucha tranquilidad ya saber que no dependes de estar preocupado de ver hasta cuándo vas a trabajar y después de tal día ya no sabes qué hacer y tenés que ir buscando.
y que vos obviamente tenés necesidades y querés comprarte cosas o aportar en la casa, y yo sé que capaz el mes que viene, este mes estoy trabajando y el mes que viene no sé. Entonces todo eso cambió y ahora estoy mucho más tranquilo, y estar tranquilo te ayuda también a poder ayudar a los que tenés cerca. En ese sentido ayudó mucho. Y bueno, podés superarme, que cuando yo vine acá a la casa de papá no tenía nada, no tenía heladera, no tenía un mueble, no tenía... Y de gracias a la cooperativa y que mi marido trabajaba en Changa, pude administrar y comprarme mi heladera, mi mueble, todo lo que yo quise, gracias a Dios me lo pude comprar. Y sentíme orgullosa de mí misma. Y más allá que tuve respuesta negativa de mi ex patrona, que siempre dice, ay, dice, vos estás orgullosa de albañil, guau, dice, ay, a mí me daría vergüenza disculparme, yo estoy orgullosa de lo que yo soy, de lo que yo aprendí, porque de re mi papá era albañil, y yo sabía lo que era una mezcla, acá en la casa la hicimos con papá, pero lo diferente era tener teoría, y yo hacer un revoque, y yo hacer una faja, y yo con mis manos, y ver y decir qué hermoso que quedó, es un orgullo. Pude aportar más de lo que aportaba antes. No, hay una entrada más ahora en mi hogar, no solamente el de mi marido. Y algunas cosas que se le puede comprar a mis hijas que antes no se las podía comprar. No, yo pienso que tiene que continuar y vamos evolucionando, y si bien esta gente va a venir y vamos a tener profesores para aprender ciertos oficios, que está muy bueno, que en teoría tendría que servir para más adelante, ¿no? En el caso mío me gustaría aprender algo y no depender solamente de lo que es la cooperativa, ¿no? Hicimos curso de la cooperativa de Bocra, y eso, por eso se hizo de grupo. Bueno, lo que nosotros hacemos es esto de maleamiento, pintura de cordones. Eso no es un laburo efectivamente para nosotros. Nosotros queremos progresar, no es seguir acá por 2 o 3 años, nada más. Y sí, porque dentro de todos los grupos han salido proyectos hay talleres de capacitación. Donde estamos nosotros, se armaron los talleres de herrería, de carpintería, de bloque, y van a salir los muchachos que no tenían profesión con una profesión para un buen futuro. Y a la vez también mujeres, De las cooperativas, poner algún que otro curso más, porque está bueno que uno siempre tiene intereses variados, y que te ofrezcan cursos está bueno, porque vos mientras haces tu trabajo aprovechás el tiempo libre y te capacitas para el futuro, porque el día de mañana se termina la cooperativa y lo ideal sería que no estemos como al comienzo, viendo qué podemos hacer y agarrándonos en el medio del mar, digamos, de cualquier salvavidas que pase. Pondría un poco más de curso. Las cosas que hemos hecho. Una vez a una le escondimos en el, que ahora él es capataz, tenía una mochila, él traía la mochila. Entonces, como le teníamos más o menos rabia a una, le escondimos todos los guantes en la mochila del capataz. Y estaban los guantes de la que le teníamos rabia. Vos no sabés el lío que hacía. Pero mis guantes tienen perfume, tienen mi perfume. Y empezó a oler guante por guante. Y nosotros trabajábamos en la torcaza y levantábamos caca de perro, todo, ¿viste? Con los guantes. Y ella empezó a oler los guantes. Vos no sabés qué risa que había tenido. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar.